attends our 19th hearing in this 168th period of sessions in the Dominican Republic. The hearing this morning is on the impact of extraordinary measures on the rights of persons deprived of, is it? Of liberty, yes, in El Salvador. It was requested by two civil society organizations who are here present and will introduce themselves while they speak. We also happy that and honored that the state of El Salvador is present here today, because it is so important for us to hear from the state, and it enriches the presentations and the knowledge which we acquire from your presence and participation. And it's good to see old friends. Time assignment is 15 minutes to civil society, 15 minutes to the state, and then we shall intervene and then hopefully have enough time for closing addresses. The purpose of the hearing is to present information about the prison situation in El Salvador, in particular with respect to the extraordinary measures that have been taken in the Salvadorian detention centers. With that, I invite civil society to commence. Honorable Presidenta y miembros de la Comisión, distinguida delegación del Estado salvadoreño, mi nombre es Joana Ramírez del Servicio Social Pasionista y junto con mi compañero Arnau Baulena del Instituto de Derechos Humanos, queremos agradecer la oportunidad de poder exponer el impacto de las medidas extraordinarias de seguridad sobre derechos de las personas privadas de libertad en El Salvador. El sistema penitenciario salvadoreño sufre una crisis seria, deficiencias, estructuras en situación, no es un fenómeno reciente, sino es el resultado de la falta de diseño e implementación durante décadas de políticas públicas y proyectos orientados a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la reforma y la readaptación de los condenados. Las políticas de seguridad pública pasadas y actuales se han orientado preponderantemente a la represión. Como parte de ello, se han llevado a cabo reformas penales que se han desarrollado prácticas jurídicas que han traído como consecuencia el internamiento y el incremento de los índices de personas privadas de libertad. Solo en el año 2017, la Policía Nacional Civil ha reportado la realización de más de 35,000 detenciones. Actualmente, el número de personas privadas de libertad en El Salvador supera las 39,000 personas, de las cuales el 68% de la población está entre las edades de los 18 a los 35 años, siendo en su mayoría la población joven. El 31% de la población privada de libertad se encuentra siendo procesada, es decir, más de 12,000 personas se encuentran en detención provisional. Y si bien el hacinamiento actual es del 230%, fruto de los esfuerzos gubernamentales por contar con más recintos para la población detenida, durante el año 2017 el índice fue de un 300%, llegando a un 340%. En ese sentido, el nivel de hacinamiento en el sistema penitenciario en El Salvador y la crisis humanitaria de las personas privadas de libertad se ha perpetuado en el tiempo. Sin embargo, tal situación se ha visto agravada por la adopción de medidas extraordinarias por parte de la Asamblea Legislativa a propuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad desde el 1 de abril de 2016. Estas medidas son un conjunto de acciones y prohibiciones en tres ámbitos: la primera en materia de seguridad, segunda legislación penal y la tercera centros penales, en cuanto al objeto de la presente audiencia. Estas medidas son aplicadas en la actualidad en 6 centros penales, las cuales podemos resumir de la siguiente manera. La primera es que las personas privadas de libertad no pueden recibir visitas de sus familias, es decir, que hay personas privadas de libertad que tienen más de 2 años desde la implementación de las medidas de no tener contacto con sus familias. Por orden del Ministro de Justicia y Seguridad, se han establecido encierre permanente de celdas a las personas en otros centros penales, brindándoles solo 1 hora de sol 3 veces por semana. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado
por medio de que de orden ministerial se han mantenido encierros permanentes por más de 3 meses a estos grupos, específicamente en relación a los grupos que están relacionados con las pandillas. Estas prácticas se utilizan como una forma de castigo hacia pandilleros que están siendo procesados por haber atentado en contra de agentes del Estado. Se realizan traslados forzados de las personas privadas de libertad hacia otros centros penales, justificándolos bajo la figura de inteligencia penitenciaria. Esta consiste en solicitar la colaboración de privados de libertad en la investigación de otros internos, lo cual pone en riesgo a los primeros y expone a traslados injustificados a los segundos. Las medidas también han incluido acciones orientadas a reducir las señales de telecomunicación dentro de los centros penales, lo cual ha asumido las compañías telefónicas al no contar con personal confiable que evite el ingreso en centros penales de celulares. Han sido prohibidos los traslados de personas privadas de libertad para las audiencias de sus procesos judiciales. El gobierno ha establecido que las audiencias sean a través de mecanismos virtuales, las cuales han impedido la efectiva defensa de las personas procesadas. Estas prohibiciones se realizan tanto en personas en detención provisional como en las que se encuentran condenadas. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, Presidenta, honorables miembros de la Comisión, distinguida delegación de El Salvador. En efecto, y retomando el último punto que comentaba mi compañera, creo que es importante hacer énfasis que estas medidas se aplican de forma indistinta a aquellas personas que han sido condenadas y por tanto vencidas en un juicio, como aquellas personas que están en una situación de detención provisional y que por tanto se presumen inocentes por no haber recaído una sentencia cuanto al menos definitiva en su situación jurídica. La consecuencia de estas medidas, a continuación la vamos a señalar, ¿verdad? Y en primer lugar es que ha habido un incremento del 175%, según datos de centros penales, de muertes en estos centros penales. Si agarramos el periodo 2014-2015, se registraron 165 muertes, el 65% se establece que son por causas naturales, las cuales son asociadas generalmente a problemas de salud. Si agarramos el periodo de 2016-2017, cuando ya estaban en implementación estas medidas, las muertes subieron a 290 y el 85% se registraron como muertes naturales. Pero llama poderosamente la atención que estas muertes se dan en dos centros penales concretos, que es Izalco y Ciudad Barrios, este incremento, ¿no?, donde efectivamente se han aplicado estas medidas extraordinarias. Además, hay algo todavía más relevante, y es que el 38% de estas muertes corresponden a personas que estaban en detención provisional, es decir, 109 personas murieron en centros de detención sin haber recaído sobre su persona una sentencia definitiva, menos, por tanto, una sentencia firme. Todos estos casos en la actualidad se encuentran en un estado de impunidad y si hacemos un análisis cualitativo de los patrones conjuntos de estos casos, podemos determinar que cuanto al menos podríamos estar de una forma indiciaria afirmando que son ejecuciones extrajudiciales. De hecho, en la visita que hizo la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, advirtió que podían haber parámetros de esta categoría. Otra de las consecuencias del impacto de estas medidas, y así lo ha establecido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es que ha habido un aumento de un 440% de los casos de tuberculosis. La propia relatora, en la visita oficial que hizo en enero del año 2018, constató que habían al menos 1.271 personas con tuberculosis y más de 137 presentaban síntomas. Incluso hace relativamente poco el director de centros penales afirmaba que en un solo centro había más de 300 o 300 privados de libertad con tuberculosis. Tenemos que destacar que efectivamente por parte del gobierno se ha intentado implementar y se ha abierto un nuevo centro para poder atender estos casos, pero tenemos que analizar y es por qué llegamos a esta situación, ¿verdad? Y se llega a esta situación y este aumento como aplicación directa de estas medidas. Otro de los elementos
que suponen una vulneración a los derechos básicos de los privados de libertad es que se ha suspendido el servicio de tienda institucional y, por tanto, hay privados de libertad que han pasado hasta 6 meses con la misma ropa. Y, por tanto, esto ha agravado las condiciones de salubridad de los centros, pues los internos no tienen artículos mínimos de higiene. Otro de los elementos fundamentales que han tenido una consecuencia negativa es la obstaculización y la limitación del derecho de defensa. Ya hemos afirmado, ¿verdad?, que las familias no pueden entrar en estos centros penales, por tanto el interno no tiene comunicación. Pero además, cuando el profesional en derecho intenta ejercer su labor de poderse reunir con el cliente, se han impuesto un conjunto de requisitos, más allá de los que ya establecía la propia ley, hasta el punto que solo podrá entrar el abogado si tiene autorización expresa por parte del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad. Si no existe esta autorización, no se puede entrar. Y esto es un proceso que puede tardar hasta 2 semanas. En la eventualidad que se consiguen los permisos, la práctica es que los abogados, en la gran mayoría de veces, no pueden entrar. Los custodios nos han manifestado que por orden verbal les ha prohibido que den acceso a los profesionales de derecho, y en aquellos casos donde han podido entrar, el tiempo de visita con el cliente ha sido reducido. Hasta probablemente se les ha dado 5 o 10 minutos máximo. Otro de los casos que queremos poner a conocimiento de la comisión es el hecho de que esta situación de privación de estos derechos básicos, algunos casos de no poder ver ni el sol o ver el sol 1 hora cada 3 días, ha afectado también a niños y niñas que están conviviendo con las madres, ¿verdad?, en un centro, porque estas medidas también se han visto aplicadas en algún sector de la cárcel de mujeres. Otro de los elementos que creemos importantes destacar es que nos han llegado denuncias de prácticas de tortura, golpizas de forma reiterada, y en algunos casos se nos ha manifestado también que se ha rociado con gas pimienta a algunos internos. Por tanto, como decíamos, estas medidas se tomaron con el objetivo de poder reducir los delitos, de forma especial los homicidios, pero si analizamos cuál ha sido la tendencia, no podemos ver que haya habido un impacto directo en esta reducción de los homicidios y la aplicación propiamente de las medidas. Por tanto, el Estado salvadoreño hasta el momento ha desatendido las alertas señaladas por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos, incluyendo la Honorable Comisión, sobre este impacto de las medidas. Y hace relativamente poco, hace un mes, las mismas se prorrogaron por 6 meses más. Por tanto, todavía estas medidas tienen su vigencia, terminará la vigencia el 30 de octubre. Por tanto, llevamos desde el 1 de abril de 2016 hasta la actualidad y mínimo hasta el 30 de octubre de 2016 con estas medidas, que por tanto, término extraordinario, se está convirtiendo prácticamente en ordinario. Y tenemos que reconocer la importancia de desarrollar esfuerzos necesarios para abordar el problema de la criminalidad y de la violencia en el país. Pero tenemos que ser cuidadosos y cautelosos con implementación de medidas, porque las mismas han acreditado una violencia sistemática de derechos humanos. En este sentido, en el marco del expuesto y ante la gravedad de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, las organizaciones presentes queremos realizar las siguientes peticiones a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, que recomiende el Estado de El Salvador derogar las medidas extraordinarias de seguridad, las cuales han provocado violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la justicia, al derecho a defensa y también a una rehabilitación y resocialización de las personas privadas de libertad, fin último, ¿verdad?, del sistema. Una vez derogadas, lo que le solicitamos es que, en primer lugar, se integre como medida ordinaria el bloqueo de las comunicaciones para que no pueda haber una comunicación de interior de los penales hacia el exterior,
creemos que esta medida, que en estos momentos se considera como extraordinaria, debe ser ordinaria, porque en efecto no puede haber comunicación de unas personas que están privadas de libertad con el exterior, menos con la telefonía. En segundo lugar, que se garanticen las visitas, tanto de los familiares como de los profesionales derechos, y se puedan habilitar unos espacios para garantizar que no pueda haber tráfico ilícito, por ejemplo, no a través de un cristal como pasa en otros centros penitenciarios, pero que se garantice la visita. Muchos de los internos lo que lamentan más y lo que más les entristece es no poder tener comunicación con sus familiares. De forma directa nos señalan, y hoy en El Salvador, ¿verdad?, estamos celebrando el Día de la Madre, lamentan no poder ni tener comunicación con la madre como elemento principal y fundamental para tener la esperanza de superación y de cambio. También requerimos que exista un trato diferencial y, por tanto, una ubicación distinta en sectores entre las personas que están privadas de libertad por una sentencia condenatoria y aquellas personas que están privadas de libertad por estar en situación de detención provisional. Asimismo, también solicitamos que se haga una evaluación a la empresa que proporciona los alimentos. Se nos ha manifestado por parte de internos que hay escasez y la poca calidad de los alimentos. También solicitamos que se permita entrar a todos los centros penales del país al personal de medicina legal, de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, las ONGs internacionales y nacionales que tienen trabajo relacionado con el sistema penitenciario. Es importante hacer mención que en estos centros penales, en la actualidad, solo puede entrar el personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en algunos casos, porque no en todos, y hemos tenido algunas dificultades, el personal de medicina legal. Se ha vetado el acceso de, por ejemplo, el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja y también se ha vetado el acceso por parte de instituciones nacionales que trabajan en el sistema penitenciario. Como un tercer elemento, solicitamos a la Comisión que recomiende la adopción o ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos. También solicitamos que el Estado investigue las muertes ocurridas en los centros penales, ya sean estas violentas o por razones de salud, con el fin de no mantener la impunidad. También que se establezca una estrategia de mejora de las condiciones de las personas privadas de libertad bajo los parámetros constitucionales y los establecidos por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos. Y finalmente, tenemos que reconocer que se ha creado por parte del señor ministro una mesa de diálogo establecido entre gobierno y sociedad civil, pero requerimos que el primer acuerdo sea que las organizaciones, tanto nacionales como internacionales de derechos humanos, puedan verificar las condiciones de la situación de las personas privadas de libertad y poder establecer recomendaciones sobre la mejora de la situación. Finalmente, no nos queda más que agradecer que el señor ministro hoy pueda estar aquí presente para poder entablar este diálogo directo, y esto no es más que una prueba de la apertura que siempre ha habido y que tenemos que reconocer. Sin embargo, hay situaciones que efectivamente entendemos que no pueden seguir porque se están vulnerando los derechos humanos, derechos consagrados también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Thank you very much. I now invite the illustrious state of El Salvador to make its opening statement, and you will have 1 minute and 58 seconds in addition. Okay, thank you so much, madam. Honorable señora presidenta y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la delegación de El Salvador es un gusto participar de esta audiencia en el marco de la colaboración permanente que mantenemos con dicha comisión. Expreso un cordial saludo a los señores representantes de las organizaciones peticionarias de esta audiencia, el Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. En mi calidad de embajador de El Salvador ante el ilustrado gobierno de la República Dominicana, me permito presentar a los miembros de la Delegación de Estado, que compartiremos con ustedes todos los avances que El Salvador ha realizado en materia de garantía de los derechos de la población privada de libertad en nuestro país, siendo ellos el señor ministro de Seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde,
La señora Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos de la Cancillería de El Salvador. La señora Gloria Martínez, directora del Sistema Internacional de Protección de la Cancillería Salvadoreña. El señor Javier Menéndez, ministro consejero de la Embajada de El Salvador en la República Dominicana. Y mi persona, Óscar Chávez Valiente, embajador de El Salvador. A continuación, dejo con ustedes al señor ministro de Seguridad, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde. Muy buenos días, señora presidenta, señores comisionados y comisionadas. Un saludo muy especial a mis compañeros de la Delegación de Estado de la República de El Salvador y a los señores representantes de los organismos peticionarios. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su interés en un tema de la más alta prioridad para el gobierno de la República de El Salvador, del presidente Salvador Sánchez Serén. Quiero iniciar haciendo el conocimiento a esta honorable comisión que a partir del 2016 nuestro país está desarrollando esfuerzos para abordar de una manera más integral el tema de la violencia y la criminalidad a través de una estrategia que busca precisamente articular los esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad y también diferentes ejes, coordinar las acciones de los organismos de Estado y también de la sociedad civil, así como de las municipalidades. Tal estrategia está contenida en el Plan El Salvador Seguro, que busca superar una etapa anterior en la cual la estrategia de seguridad descansó básicamente en el control y represión del delito, a una estrategia distinta de coordinar estos esfuerzos con los de prevención, rehabilitación y atención a víctimas. Y es precisamente en el tema de la rehabilitación como desde la etapa de formulación del plan se reconocía el grave problema del hacinamiento en el sistema penitenciario, la falta de programas de rehabilitación, pero también la falta de control que el Estado ejercía sobre el sistema penitenciario, desde el cual había una dirección y condición permanente y continua de las actividades criminales en todo el país. Toda la cabeza de las organizaciones de crimen organizado en el país están básicamente en el sistema penitenciario. Y por años, ellos han mantenido una comunicación fluida y constante desde ellos hacia el exterior, incidiendo directamente en el agravamiento de la situación de violencia y criminalidad en El Salvador. Paralelamente, ese mismo año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la cual declara en estado de inconstitucionalidad el hacinamiento en el sistema penitenciario y manda a las autoridades nacionales a desarrollar los planes estratégicos e implementar los programas para superar esta grave situación. Ante esa razón, en abril del 2016 entraron en vigencia las disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias que han tenido dos prórrogas, la primera en el 2017 y la segunda recientemente en el pasado mes de abril, cuya vigencia es hasta octubre de este año. Cabe señalar que estas disposiciones son de carácter legislativo, para lo cual la Asamblea Legislativa realizó una amplia consulta, no solo con nosotros como Ministerio de Justicia y Seguridad, sino también con el órgano judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Todas las instituciones coincidimos en la necesidad de que tales medidas continuasen por los aportes importantes, el impacto positivo que para el tema de la seguridad han tenido estas medidas. Lo cual rápidamente digo que la tendencia a la reducción de la violencia homicida en el país es una clara muestra de ello. El 2015 finalizamos con 6.657 homicidios, un año después finalizamos con 5.280 y el 2017 terminamos con 3.954 homicidios. Esto implica una reducción gradual de una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes a 81 en el 2016 y finalmente en el 2017 a 60. Es decir, una reducción de aproximadamente 20 puntos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes al año, lo cual representa una tasa aún muy alta, pero con una clara tendencia a la reducción. También cabe señalar que estas medidas de carácter extraordinario no se aplican en todo el sistema penitenciario.
están siendo aplicadas en 6 de 23 establecimientos penitenciarios, básicamente en los centros donde se mantiene privada de libertad a la población que pertenece a organizaciones de maras o pandillas en nuestro país. Es importante también poner en conocimiento de los señores miembros de esta comisión que en este momento se está desarrollando en mi país una importante vista pública de un caso que cobró mucha relevancia hace algunos años en el país, que es la operación que conocemos como Jaque. Esta investigación y otras que están en diferentes etapas en este momento, tanto ya judicializadas como otras en su etapa de investigación inicial, nos orientan claramente que ha habido toda una conspiración de la criminalidad cuyo propósito fundamental es la finalización de las medidas extraordinarias. Que ellos han impulsado diferentes campañas, sobre todo de incremento de la cantidad de homicidios en el país, entre otras, con esa finalidad. Es importante entonces que esta comisión tenga dicha información de que las medidas extraordinarias han logrado impedir que la comunicación, que la cabeza de la criminalidad en el país continúe ejerciendo su dirección y control de las operaciones criminales en el país y que por lo tanto siga disponiendo de los flujos de dinero obtenido ilícitamente, que ha sido su principal objetivo y forma de poder. Para hacerle frente a la situación de vulnerabilidad que representa para la población privada de libertad estas medidas, hemos impulsado diferentes esfuerzos. El primero y más importante ha sido atacar el hacinamiento. Señores miembros de la comisión, el verdadero enemigo para no garantizar plenamente los derechos de la población privada de libertad es el hacinamiento, no las medidas en sí. De hecho, puede demostrarse con bastante claridad que el problema de las epidemias en el sistema penitenciario es anterior a las medidas extraordinarias y no consecuencia de ello. Para el caso, la situación de tuberculosis, ya los estudios que se realizaron en el 2015 indicaban que a esa fecha ya teníamos aproximadamente 1,000 casos de tuberculosis en todo el sistema penitenciario. El principal enemigo es el hacinamiento, no las medidas en sí. Para reducir el hacinamiento, en primer lugar, se han desarrollado esfuerzos importantes de nuevos proyectos constructivos. El año 2016, a finales, a partir de lo cual pues, se iniciaron estos esfuerzos, el sistema penitenciario tenía una capacidad de albergar 9,975 personas. Pero con la población que teníamos ya ese año, eso representaba un 400% de sobrepoblación. A partir de entonces, hemos desarrollado esfuerzos que nos han llevado a impulsar 11 proyectos constructivos que han significado para el Estado una inversión de 58 millones de dólares, con los cuales esperamos, al finalizar el presente año 2018, haber habilitado 19,332 nuevos espacios. Al final de este año, entonces, nuestra meta es haber reducido la sobrepoblación a un 154%. Cabe señalar que la importancia de estos 11 proyectos constructivos no es simplemente la ampliación de la capacidad del sistema, sino la modernidad, la calidad de esas obras y que impactan directamente en la dignificación de la población privada de libertad. Son proyectos que constituyen condiciones carcelarias totalmente diferentes a las que han prevalecido en el sistema penitenciario salvadoreño en el pasado. También hemos desarrollado el proyecto de video de vigilancia electrónica para ofrecer a los jueces del país una herramienta para evitar que crezca el hacinamiento, sino que haya una herramienta con la cual puedan imponer medidas sustitutivas a la detención provisional o bien otorgar el beneficio de la libertad condicional. Se llevaron a cabo también reformas a la ley penitenciaria en esta misma dirección. El otro gran esfuerzo es el mejoramiento en la atención en salud, para lo cual hemos habilitado un sector de un centro penitenciario bajo medidas extraordinarias para una atención especializada en tuberculosis en su primera fase, que tiene una capacidad de 600 personas, hay cero hacinamiento en ellas
y pues está logrando una pronta recuperación, producto pues de un mayor control y un seguimiento más exhaustivo. Hemos reforzado con el Ministerio de Salud el trabajo para habilitar áreas de aislamiento, especializar los recursos en salud y garantizar un diagnóstico rápido y un tratamiento bajo control de toda esta población. Se han adquirido dos equipos móviles con el sistema Gene Expert que nos permite un diagnóstico rápido y por lo tanto los casos sintomáticos rápidamente someterlos a los procesos respectivos. Últimamente también hemos habilitado un centro completo como centro especial para la atención integral en salud. Este tiene una capacidad para 800 personas a las cuales estará la población de adultos mayores y aquellos que padezcan enfermedades terminales, crónicas o degenerativas. Está ya habilitado este espacio. El tercer gran esfuerzo es el impulso a la rehabilitación. Un derecho fundamental de la población privada de libertad que el Estado salvadoreño le ha negado es la rehabilitación. Es una obligación constitucional del Estado el impulsar programas de rehabilitación. Y ante ello, expongo hasta esta honorable comisión que el modelo penitenciario Yo Cambio ha seguido avanzando en mi país. Cubre ya más del 60% de la población, incluyendo dos centros bajo medidas que tienen población privada de libertad de pandillas que están ya participando en los programas de rehabilitación. Las medidas extraordinarias no impiden los programas de rehabilitación, al contrario, aquellos que conocen la situación de El Salvador y la situación penitenciaria de mi país saben que el principal obstáculo para la rehabilitación de las personas que pertenecen a este tipo de organizaciones han sido las cabezas de dichas organizaciones. Son los cabecillas de las mismas los que se han opuesto a impulsar los programas de rehabilitación en el sistema. Producto del trabajo que se ha hecho, hay dos centros penitenciarios ya con población de maras o pandillas que están desarrollando los programas de rehabilitación y esperamos hacer una realidad la rehabilitación en el sistema para este tipo de población que requiere una atención tan especial. El programa Yo Cambio está ahora ya en 15 centros y hay 30 proyectos de talleres, de granjas, avícolas, acuícolas, y de otro tipo de producción penitenciaria que se están impulsando, sobre todo con el impulso de las granjas, de las cuales tenemos ya tres habilitadas y un proyecto de ampliación que esperamos inaugurar en el próximo mes. Otros esfuerzos importantes. Se ha habilitado una mesa penitenciaria de derechos humanos, con la cual mantenemos un diálogo permanente con la sociedad civil y también últimamente hemos desarrollado un plan operativo que esperamos impulsar de forma coordinada para que estos programas de rehabilitación tengan éxito. Se reforzó la Unidad Penitenciaria de Derechos Humanos y se establecerá, no ha iniciado su operación, pero sí lo hará este mismo mes, un mecanismo de información para los familiares de las personas privadas de libertad en los centros con medidas. Cabe señalar también que en marzo de este año, el señor Presidente de la República nombró como comisionada presidencial para los derechos humanos a la doctora María Silvia Guillén, una persona con amplia experiencia en derechos humanos que se desempeñó incluso como miembro de esta comisión. Con ella estamos coordinando y articulando las diferentes acciones y ella mantiene un estricto seguimiento de lo que estamos desarrollando en el sistema para mayor garantía de esta situación. En relación a la defensa técnica, debo decir que si bien las visitas familiares en estos seis centros bajo medidas por el momento no están habilitadas, pero que no hemos puesto ninguna restricción a la defensa técnica. Los defensores públicos o particulares no requieren una autorización de nuestra parte para poder ingresar. Basta acreditar pues, su condición de defensor del privado de libertad que se encuentra ahí. Y en general, estos son los principales esfuerzos que estamos desarrollando actualmente. Muchas gracias. As I am the country rapporteur for El Salvador, but in my usual practice, I tend to speak last. So I invite the thematic rapporteur
to start the intervention of the commissioners. Thank you. Gracias, Presidenta. En el año 2008, esta comisión adoptó su primera resolución bajo el título Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. El primer principio de esta resolución es el trato humano. En su cuarto párrafo señala la letra: no se podrán invocar circunstancias tales como estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna u otra emergencia nacional o internacional para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad. Fin de la cita. Quiero agradecer a la sociedad civil por haber solicitado esta audiencia, de sumo interés para esta comisión, y quiero también agradecer la presencia aquí de las más altas autoridades del Estado salvadoreño para entablar un diálogo alrededor de un tema de preocupación de esta comisión y de otros organismos internacionales. Ustedes lo saben, aquí se ha comentado, es un tema en el cual la comunidad internacional y distintos órganos de derechos humanos nos hemos venido pronunciando. Fue motivo de observación en la visita que hizo la presidenta en su carácter de relatora para el país en noviembre de 2017. Fue motivo de preocupación para el alto comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, quien también al realizar su primera visita a El Salvador expresó su preocupación por la aplicación de las medidas extraordinarias. Ha sido motivo de preocupación por la relatora de ejecuciones sobre ejecuciones extraordinarias de la ONU, Agnès Callamard, en marzo de este año. Y esta comisión, en enero, perdón, de este año, y esta comisión a su vez en marzo, hizo un llamado al Estado salvadoreño a la no renovación de las medidas extraordinarias. Y esto no es simplemente de manera gratuita o una mera posición de principio. Esto tiene una razón de ser que queremos nosotros compartir en este momento. En primer lugar, yo quisiera comentar que no debemos caer en un falso dilema entre seguridad y derechos humanos. Si bien la seguridad es un derecho, la seguridad ciudadana es un derecho de todo ciudadano, esta no debe dar lugar a violaciones de derechos humanos. Y si bien reconozco que las medidas extraordinarias surgen de una petición del Ejecutivo y un acto legislativo, a mí me parece que no necesariamente por la mera procedimiento de adopción se pueden justificar violaciones a los derechos humanos. En este tema nos preocupa de manera general el uso de la prisión y sobre todo de la prisión preventiva para remediar situaciones de seguridad que en la práctica solamente se están traduciendo en sanciones de tipo ejemplar o tal vez trascendentes que son contrarias a los derechos humanos. Nos preocupa mucho el hecho de las condiciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad en estos 6 centros identificados. No se trata únicamente de que estamos frente a internos de la más alta peligrosidad. Estos tienen, a su vez, el derecho a vivir en privación de la libertad en condiciones mínimas de dignidad. Nos preocupa mucho de que la salida al aire libre esté limitada, según información tenemos, a una hora cada tercer día. Nos preocupa también la limitación de las visitas familiares. Nos preocupa la situación de salud, que aquí ya se ha comentado. Son factores que no están relacionados directamente con el objetivo que se persigue con las medidas extraordinarias. Porque estamos convencidos de que podemos
¿podemos nosotros avanzar a un sistema de seguridad penitenciario en función de los razonamientos que presenta el Estado? ¿Podemos nosotros también observar, ¿sí?, el hecho de que se tratan de medidas de carácter excepcional, pero estas no podemos irlas convirtiendo en una regla que se encuentra aplicando de manera generalizada? Concluyo, Presidenta, simplemente para señalar que la preocupación de la Comisión se centra en la aplicación de principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir a estas medidas. Nos parece que estas medidas deben de ser de carácter estrictamente temporal y que debieran de ser eliminadas a la brevedad. Me gustaría muchísimo conocer del Estado cuáles son las condiciones que permitirían, al vencimiento de la última extensión de los 6 meses, las condiciones que permitirían la eliminación definitiva de las medidas extraordinarias, para pasar entonces, creemos nosotros, a un modelo carcelario en donde se respete la dignidad mínima de los internos. Y mi último comentario, yo hago ya, Presidenta mío, las peticiones de la sociedad civil, además de reiterar la solicitud de eliminación de las medidas, también recomendar al Estado, recomendar muy enfáticamente la ratificación del protocolo opcional de la Convención contra la Tortura. Esto dará una señal importante de compromiso de El Salvador con los derechos humanos y permitirá entonces las visitas que realice el mecanismo especial previsto en el protocolo. Y al mismo tiempo, igual pronunciamos y solicitamos atentamente al Estado que permita visitas de organismos de derechos humanos, que permita también las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja para que pueda realizar su labor humanitaria. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Commissioner Hernandez. I now invite the first Vice President, Luis Ernesto, to intervene. Sí, muchas gracias, Presidente. Y buenos días para los miembros de la sociedad civil, para los representantes, altos representantes del ilustre Estado de El Salvador. Yo celebro muchísimo tanto la celebración de la audiencia como la concurrencia del ministro de Justicia. Me parece muy interesante, entre otras cosas, porque yo creo que de las carteras más difíciles, más complicadas en cualquier país latinoamericano, es esta de la cartera de Justicia, que tiene que ver no solamente con este gravísimo problema de la población reclusa y los hacinamientos, en los cuales he estado insistiendo mucho, sino también, y pues eso conlleva una vulneración de derechos humanos constante, permanente, sino también el manejo de la población de guardianes de los institutos nacionales penitenciarios de cada país. Y celebro mucho la presencia de la sociedad civil, no solamente por la iniciativa que tuvo, sino por la proposición que hace permanentemente. O sea, tiene una tendencia muy, muy afirmativa, muy propositiva, como estarle diciendo al Estado, tratemos de convertir algunas de las acciones extraordinarias en ordinarias. Me parece que eso es adecuado, es importante que las estemos mirando. No concibo que, por ejemplo, el control de la utilización de los teléfonos móviles, de los teléfonos celulares, sea una medida extraordinaria. Yo sí pienso que también debe ser una medida absolutamente ordinaria, constante, permanente, porque desde los centros de reclusión está absolutamente demostrado, se sigue delinquiendo. Y los grandes jefes de pandilla, los grandes jefes de la macrocriminalidad siguen dando órdenes a través justamente de celulares. Por eso, claro que hay que hacer un control permanente de la utilización de estos aparatos por parte de la población reclusa. También celebro que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Constitucionalidad, haya ya declarado un estado de cosas inconstitucional en los establecimientos carcelarios.
Estas decisiones son muy importantes, son decisiones de carácter estructural, que tratan de enfrentar un tema estructural, como el del hacinamiento y todo lo que conlleva la violación de derechos humanos en la población reclusa. En Colombia, esa primera declaratoria de inconstitucionalidad o de estado de cosa inconstitucional en esta población carcelaria se dictó desde 1998. Fue el primer país en América que dictó un estado de cosa inconstitucional en la sentencia 153 de 1998. Y fue tal la desidia y el desgreño y la apatía del gobierno en la atención a una sentencia casi nada de la Corte Constitucional que tuvo que volverse a dictar una segunda sentencia 15 años después, en el año 2013. Entonces, ojalá y no tenga que verse El Salvador abocado a que la Corte Constitucional vuelva a llamar la atención de manera muy drástica a través de otro ESI, o sea, otra declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Yo aspiraría, de acuerdo a lo que nos ha dicho el ministro, a que realmente sí se le dé cabal cumplimiento a las decisiones y a los exhortos, a los planteamientos que pueda hacer la Corte a través de la Sala de lo Constitucional. Me parece que valdría la pena que el Estado le prestara el máximo de atención al informe que tiene la CIDH sobre este tema, para atacar el hacinamiento carcelario. Hacen falta muchos frentes de trabajo. Uno de ellos es, desde luego, el de la duración de la detención preventiva. La detención preventiva no puede convertirse, siendo una medida cautelar, no puede convertirse en medidas que superen un año, año y medio, dos años. Eso no puede ser posible, porque quiere decir que se pierde una de las características esenciales de la medida cautelar, que es el periculum in mora. Entonces, si ya no hay peligro de mora, quiere decir que estaríamos haciendo una gravísima vulneración de los derechos de la población reclusa cuando judicialmente estamos prolongando de manera indebida la detención de las personas. Me parece que una de las formas sería mirar todo ese catálogo de propuestas que trae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Otra, el tema del cumplimiento en las diligencias judiciales. El cumplimiento en las diligencias judiciales significa que hay que fortalecer el poder judicial del Estado para que ese poder judicial atienda cabalmente las diligencias judiciales. No puede ser que a pretexto de que o no fue el defensor, o no lo tenía a mano en el juzgado correspondiente, o que la fiscalía estaba ocupada en otra diligencia, etcétera, entonces se postergue una diligencia judicial. Eso tiene que tener responsabilidad, porque esa es una manera de socavar también los derechos de la población reclusa. Por supuesto que yo me pliego a las expresiones que ha dado el profesor Joel Hernández, comisionado para los derechos de la población reclusa, en torno a cómo nos duele, cómo nos afecta a todos que sepamos que hay población reclusa todavía que solamente puede ver el sol por determinadas horas, que no tiene acceso al agua por determinadas horas, que recibe una alimentación muy precaria, etcétera. En todo eso estoy totalmente de acuerdo y por eso, repito, yo creo que a más de atender las decisiones que haya dado la orden, la Corte en el ESI, en el estado de cosa inconstitucional, habría que atender las propuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente yo celebro que el ministro nos esté contando aquí la ostensible merma, la reducción que hay en la tasa de homicidios del Ecuador, porque el Ecuador llegó a tener una tasa de homicidios supremamente alta en los estándares internacionales. Y si se ha reducido tan drásticamente, pues quiere decir que sí hay medidas que están funcionando. De manera que, repito, celebro muchísimo y me agradaría simplemente que nos contara, ministro, que nos contara el Estado,
¿qué razones hay para que no se permita el monitoreo independiente en las cárceles y en los centros de detención? Me agradaría saber si realmente están abiertas las posibilidades. Y segundo, si eso de los dos centros de detención a que ha hecho referencia a la sociedad civil, sabemos que son en seis, en esos se está garantizando el debido proceso a las personas detenidas en los frentes a que he hecho referencia, en el frente de las audiencias judiciales y el contacto que puedan tener de carácter permanente con la defensa correspondiente a cada recluso. Esas dos preguntas dejaría formuladas. Gracias, Presidenta. I now invite my sister commissioner to intervene. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, saludos a la sociedad civil, al Estado, también el destaque a una representación de alto nivel y también con un espíritu de transparencia, un espíritu dialógico, constructivo, ¿no? Y así que movemos el sistema interamericano, ¿no?, con estos actores y con la transparencia y el diálogo. Yo tengo tres preocupaciones. La primera, vuelvo al tema del comisionado Joel, sobre el impacto de las medidas extraordinarias en estos diversos centros de detención y si hay un balance sobre el impacto, teniendo en cuenta los derechos a la vida y la integridad personal, porque nos llega, ¿no?, este planteamiento de que hubo en la sociedad civil aquí expresa un aumento de 175% de casos de muertes, como también casos de tortura. Entonces, hay un balance sobre el impacto desde la adopción de las medidas, ¿no?, sobre todo en el campo de la tortura y de la, la denegación del derecho a la vida. Volvo al comisionado Joel también, acordando la Convención contra la Tortura y la cláusula de la inderogabilidad de la prohibición de la tortura, o sea, nada puede justificar, nada, no se puede invocar cualquier circunstancia, emergencia nacional, cualquier circunstancia para violar el derecho absoluto a no ser sometida a la tortura. Esta es mi primera preocupación y con esto también reforzar la recomendación de ratificación del protocolo facultativo a la convención justamente para fortalecer las medidas de prevención, y de transparencia y de visibilidad de los centros de detención y también de impulsar la creación de una institucionalidad con comités y mecanismos de prevención y combate a la tortura. Mi segunda preocupación, ¿no?, se relaciona con el tema de la salud, justamente con este dado de que han incrementado en 440% las tasas de tuberculosis. Y también hay, claro, como consecuencia, las muertes por esta enfermedad. El ministro destaca un programa de atención especial en este caso. Me gustaría también solicitar esta aclaración sobre el impacto del programa, la efectividad para no salvaguardar el derecho a la vida y a la salud. Y finalmente, el tema del monitoreo independiente, que nos parece aquí tenemos esta convergencia de la necesidad de garantizar el monitoreo independiente en las cárceles y en centros de detención. Y también aquí valoro mucho la transparencia del Estado con los éxitos a serem celebrados con relación al tema de la superpopulación, ¿no?, de 400%, ahora 154%. En mi país este es un drama. También la Corte Constitucional de mi país, que es Brasil, declaró
un estado, haber un estado de cosas inconstitucional con relación a la cuestión carcelaria. Entonces, también comparto en mi país esta situación dramática. Pero me gustaría también escuchar, porque hay un gran debate sobre la cultura del encarcelamiento, la cultura excesiva del uso de la pena privativa de libertad, que ocasiona la superpoblación, que a su vez inviabiliza programas de rehabilitación. Al menos encuestas apuntan que los programas de rehabilitación funcionan si no hay superpoblación. Y si no hay rehabilitación, también esto impulsa la reincidencia. Entonces, también me gustaría comprender la realidad de la reincidencia. Ese hay el debate sobre la adopción de medidas alternativas al cárcel. Muchas gracias. Thank you very much. I thank the minister for his statement to us, which was very informative. And as country rapporteur and the rapporteur of women's rights, I would deal with women a little bit later, but I'm not going to take up too much time. I adopt what my colleagues have said, and I will not repeat what they've said. I just join that with my comments. I want to thank the state through the minister for the movement in advances that you've mentioned and what you plan to do. And we will continue to monitor these efforts and so on. But there are areas of concern. In fact, the one which highlights me completely, highlights my attention very quickly, is the lack of free access of attorneys to their clients. That, to me, I think, is such a fundamental breach of the rights of the inmates that I cannot really understand how such a practice could have been put in place. And then that when the attorneys have to apply and wait for 2 weeks to be allowed in, they have only 5 minutes. That really is bad. I'm not sure if you know that is happening, but if you do not know, you ought to investigate it and try to bring it to an end, which I'm sure if you find out that this is happening, you will, in fact, stop it happening. I was interested in the statement you made that it's the heads of these centers and organizations who are refusing to move ahead with the program. I don't understand that statement either, because if an employee of the state is refusing to do the work in their work in the proper manner, the state takes action and says goodbye to that person and employs a person who would respect the rights of the people in their care. And I just want to remind the state through your presence here, Minister, that in relation to the comment you made about the legislature and acting in this regard to set up this special, the Safe Salvador program, that it's the duty of the state to ensure when the legislators are going to discuss and frame legislation which affect the human rights of people, that you ensure, the state, through its officials, ensure that the legislators are informed of the standards of human rights instruments which the state is bound by, so that when they do talk of the legislation, establish and draft the legislation and pass it, that piece of legislation meets with at least the minimum standards which are required for the protection of human rights. Because legislators are not very often or always informed about
which instruments have been ratified by the state and what those instruments require of the state. And another point which worries me is the fact that persons who are kept locked up in overcrowded situation and only see daylight once in 3 days for an hour, and the general lack of dignified living, become dehumanized. These people, the inmates, become dehumanized. The guards who work with them become dehumanized as well, because they are also working under conditions which are not good, and dealing with persons who are not considered worthy or treated with the respect which every human being should have, even in at a minimum standard. So I thought that I ought to mention that for consideration when talking to the persons who run these prisons and detention centers. And lastly, I want to thank you and your government for the women who had been convicted of murder because of miscarriages or termination of pregnancy. And I hope this will continue, that more of these women who have been sentenced to enormously long terms of imprisonment, some of them, the incident happened when they were teenagers and were sentenced to 20 or more years, that the government will consider to effect their release. And that you will continue to study and move towards decriminalization of termination of pregnancy and make legal access to it. But in also in addition is that these women who were criminalized were not charged under the actual section for wrongful termination of pregnancy, but were charged with intentional homicide, which all the prosecutors seem to be doing from the reports which I got when I was there. And this is not understandable, except to the extent that women are being discriminated against, even in some instances when they have natural miscarriages and are reported and arrested by the police. So I will hope, and I'm sure the government of El Salvador will continue to work on that issue, so that women will be treated fairly, especially when it has to do with their sexual and reproductive health. So that is what I have to say. I now invite the civil society. I'm afraid I could only give you 2 minutes, and the state also 2 minutes for your closing address. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Solo voy a abordar 3 temas que creo que han sido conjuntos por parte de la Honorable Comisión. Tenemos que ponderar la tasa de homicidios. Se afirma que ha disminuido. Efectivamente, la tasa ha disminuido. ¿En comparación a qué? El año 2015, la tasa de homicidios del Estado de El Salvador era 103 por 100.000 habitantes. Fue el récord histórico, lamentablemente. Fue la tasa más alta de homicidios del año 2015. El año 2016 bajó a 80. Fue la segunda tasa más alta en la historia de El Salvador. Al menos desde que se cuentan registros, creo que es el año 2000. La actual tasa está en la media de todo el tiempo. No es que sea una tasa inferior propiamente, pero hay otro elemento. No podemos ver el homicidio como el ejemplo de la criminalidad, porque mientras está reduciendo, o digamos que la tasa está recuperando el índice medio que ha mantenido en la historia, está subiendo la tasa de desapariciones forzadas.
Y por tanto, estos son elementos que cuando estamos abordando el tema de la criminalidad los tenemos que analizar de forma global. Este es un primer punto. El segundo punto es, y se ha hecho referencia de la Operación Jaque, como Instituto de Derechos Humanos, efectivamente apoyamos que se investiguen las estructuras criminales. Pero lo que no podemos estar haciendo es una criminalización de los jóvenes, etiquetando a los jóvenes hasta que no haya una sentencia firme. En los casos de estas grandes estructuras que se imputa el delito de organizaciones terroristas, solo en uno de cada 10 procesos se ha logrado condenar a todos los miembros de la estructura. En los otros casos, las personas han salido absueltas. Por tanto, tenemos que ser cautelosos en el momento de hacer afirmaciones de quién es y quién no es pandillero, porque podemos crear y caer con la con propiamente una criminalización. Y termino con el último punto, que de forma muy acertada el comisionado Vargas Silva, ¿verdad?, mencionaba el tema del cumplimiento de las diligencias judiciales. Como consecuencia de las medidas extraordinarias, se han repetido y suspendido diligencias por fallo en las comunicaciones, no solo en los primeros meses, sino hoy sigue sucediendo. Y por tanto, lo que se intentaba evitar de la demora en los traslados, hoy no se pueden realizar audiencias o porque falta equipo, o porque en un centro penal no está funcionando, o porque en un centro judicial solo hay una sala y si hay 5 audiencias se da prioridad en aquellos casos donde el término de la detención termina, porque la detención provisional en El Salvador puede durar hasta 36 meses. La ley establece que serán 24 meses y se podrán prorrogar hasta 12 meses. Y aquí termino. Muchísimas gracias, presidente, y disculpe la demora. Yes, thank you very much. The state now has 3 minutes. Totalmente de acuerdo que no podemos hacer un abordaje ligero del tema de la violencia y la criminalidad en El Salvador. Pero los elementos que aquí se han expuesto, necesitamos agregar uno más. Y es que en mi país, el problema de violencia y criminalidad organizada es muy particular. Estamos ante organizaciones que han impulsado procesos para establecer una relación simbiótica con el Estado. Y eso está claramente demostrado a lo largo de diferentes estudios de organismos independientes, pero sobre todo de casos de investigación, algunos de ellos ya condenados incluso, en el cual queda claramente establecido que el uso de la violencia y subir los homicidios ha sido un acto deliberado. Hacer número, incrementar la cantidad, ha sido un acto deliberado de la criminalidad organizada en nuestro país. No podemos pasar por desapercibido esa situación. Y para referirnos a las situaciones que ustedes han planteado, señora presidenta, quizás yo no me expresé adecuadamente, sostuvimos que el principal obstáculo para los procesos de rehabilitación con la población que pertenece a estas organizaciones criminales son las organizaciones criminales mismas, no la administración. ¿Cómo podemos demostrar eso? Que al desarrollar esfuerzos para aislar esos liderazgos negativos, los procesos se han impulsado. Debo reiterar que tenemos ya 2 centros, el primero con aproximadamente 1.600 miembros y el segundo con aproximadamente 2.000 que están avanzando en sus programas de rehabilitación y esperamos tener éxito en esa función. No tenemos un dilema entre los derechos humanos de la población privada de libertad y la seguridad, todo lo contrario. Habría que conocer las condiciones del sistema penitenciario antes, totalmente inhumanas. El cambio que se ha producido es importantísimo. De los 11 proyectos que yo mencioné, debo aclarar que 6 de ellos son centros abiertos, granjas penitenciarias, donde hay talleres de producción, producción agrícola y trabajo penitenciario. Esto es un giro importante. El tema de los derechos humanos, si ha representado situación que afecta a los derechos de la población privada de libertad en los aspectos que ya se mencionaron, hemos expuesto los esfuerzos que el gobierno está llevando adelante. Pero no cabe duda
que todo el trabajo en el sistema está orientado a cumplir con esas responsabilidades constitucionales, a darle cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional y también a cumplir con los compromisos del Estado. Y en cuanto a lo expresado por la señora relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, señaló precisamente a las estructuras de maras o pandillas como los responsables más importantes de la violación a los derechos de la población, abarcando a agentes no estatales la situación de violencia y criminalidad también que nuestro país vive. El tema de los derechos humanos, esperamos solventarlo con las acciones que ya mencionamos, pero es el centro de toda la actividad en el sistema. Muchas gracias. Thank you very much. In closing the hearing, I thank the illustrious state of El Salvador and civil society as usual for all your assistance and information which you've given us. I hope both parties will send us more information in writing. We look forward to receiving whatever you send, in order for us to be informed, because eventually we will be producing a report. So we thank you again, and I know that the state of El Salvador will be working to decrease pretrial detentions. I have not stated my personal view as regards prison and the prison populations, which we seem to add every year, and the cost to the state. So I would leave it as that. I keep on talking about it. So I wouldn't say anything here today that I already stated it to El Salvador before. Thank you so much, everyone. Thank you, members of the public who are here. Thank you, interpreters. Thank you, staff of the secretariat. And thank you, my colleagues. With that, this hearing is at an end. The next hearing will be in 2 minutes.